Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, me alegra que estén temprano, mire. Ya solo nos faltan 4 minutitos para iniciar. Good evening teachers. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening, how are you? Good evening, good evening, teacher. good evening. Miren, me encanta que hoy la mayoría está conectado ya y son las 8, OK. Thanks, thanks for all. What happened? OK. How are you? How are you today? Can you tell me? Reina, how are you? Are you okay, Raina? How are you, Paola? I'm fine, teacher. Okay, are you are you okay? Yes? Yes. Now, Stephanie Hernandez, how are you? I'm fine, teacher. OK. Are you tired? ¿Está cansada? So-so. Um, So-so. OK. <laughs> yeah. Nice. What about Alexis? How was your day, Alexis? Muy bien, teacher. To suit okay, it was nice. It was nice. It was terrible. It was happy. Happy. People. Happy. What about Edgar? How was your day, Edgar? Good evening, teacher. Good I'm evening. Fine. Okay, how was your day? It was nice. It was sleepy. Ah. You, you was sleeping all day. Man, ¿Estás no. Durmiendo todo el día, ¿no? no. I'm <laughs> tired. Ah, okay. You are tired. Está cansado, yeah. right? Ah, okay. <laughs> you are tired. Okay. Now, but what about César Asensio? How are you, César? Good evening, miss. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you, thank you. okay, I'm fine too. Are you okay? yeah yes. um, yeah so so. okay, very tired very tired. Ah but you look like happy, very happy. Okay, it's a bad weather, but I'm okay, right? Ah, okay. <laughs> now, how are you, Francisco? Hi, teacher. Hi, Francisco. How are you? Good evening. How are you today? Hi, teacher. Uh, at now, at uh, working, at work. In, at work. Are you, oh, are at you working work. now? Yes, it should be. okay. Congratulations! But the most thanks. important thing is that you are here in class, right? I'm yes, appreciating yes. that. Okay, thanks a lot. Now, what okay. about Brenda de Viatoro? How are you, Brenda? I am fine. Okay, what activities did you do today? What activities did you do today? ¿Qué actividades hizo ahora? Listen to music, maybe. Um, Or working. Yeah. Um, <laughs> Ah, okay. It was your your free time. Tiene ya era de su, de su día libre, Brenda. Yes. Okay, congratulations. Okay, now did you remember about last class? Yesterday's class? ¿Qué vimos ayer en la clase? Cuéntenme. What did you remember about last class? The weather and seasons. Weathers and seasons. Weather. Yes. The positive. What? Uh, yeah. Objectives. Adjectives. Possessive adjectives. But what are the seasons here in this country? Um, okay. Summer, winter. Summer. Winter, winter, no. um, and, fall. and fall, and fall, right? What other season we studied yesterday? Winter, winter, yeah, spring, spring. What Snowy. other snowing? Fall. Fall. Ah, Repeat, please. Raining. Repeat, please. Rain. raining. Raining. Hot. Warm. Windy. How is <laughs> the pronunciation? Ah, windy. Windy. Okay. windy. Windy. Okay. Windy. Yeah. We have winter and windy. Mm, okay. Yeah. Windy is airoso. Airos. Aire. Mm -hmm. Yes. And in winter, is the, the el season. Invierno. Es el invierno. It's the season, right? It's a kind of season. Uh, yes. And what is the meaning of sunny? Very sunny. Soleado. Soleado. Yeah. So, yeah. yes yeah. the question is is today warm or or cold warm yeah. it's warm. warm right now right it's warm yeah it's warm and what else Did you remember the conversation that it's name it's very cold What happened there? ¿Recuerdan la conversación que se llama "It's very cold when they go out the uh, laundromat". Yes. Yes. What happened? ¿Qué sucedió ahí? What was the Que no había llevado el gorro. She forgot Los her. gloves, ¿verdad? No andaba los gloves. What kind of shoes? What kind of shoes? High heels. High heels. High heels. Yes. Now here we have okay. This one. This one. It was the weather and season, right? The weather and season, yeah? yeah. And what's what's the matter? It's snowing, and she forgot her gloves, and it's very cold, and she's not wearing her boots. Yeah. Now, is Pat wearing boots? Is she wearing gloves? No, she isn't is julie wearing a coat? yes, she is. yeah, estas fueron unas preguntas que hicimos acerca de la conversación. right. now, the important topic for today is the present continuous statements and conjunctions. please repeat after me. present continuous. present, present continuous. Statements. 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 Conjunctions. 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 Okay, let Conjun me see. Okay, conjunctions. Okay, let me see. Let me answer the message. Okay. En present continuous statements, en conjunctions. Now, what is the present continuous? Aquí el statement significa oraciones, oraciones con el presente continuo y conjunciones. Ya vamos a ver estas, ¿qué son? Now, present continuous, el presente continuo, indicates... That an action or condition is happening now frequently and may continue into the future. Present continuous indicates that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future. Dice que el presente continue. nos indica que una acción o condición está sucediendo en el momento. Y eso puede ser frecuentemente y en algunos casos puede continuar al futuro. ¿Ya? El presente continuo tiene varias varios tipos de gramática, pero ahora vamos a ver la introducción, vamos a ver de qué trata el presente continuo y cómo lo vamos a formar. Y qué, qué fórmula se va a utilizar para hacer una oración en presente continuo? Now, the formula for this one is subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement plus significa más, right? Más el signo más ing plus complement. Now, here we have the first example. I'm I am not. Or yeah. Aquí tenemos diferentes tipos. Aquí vamos a ver ahorita cómo vamos a hacer en negativo. En positivo y negativo. Okay. Please pay attention. Right. In first one. I'm I am not. What is the meaning of in this case I'm? What is the meaning? I am. Yo soy. Yo soy, soy o yo estoy, right? Porque es el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy. I'm o I am, right? It's the same. I'm or I am. Now, I am not. What is the meaning of I am not? no yo no, no estoy o yo no soy exactly no soy o no estoy next one you are you are you are or you are you are or you are you are, you are? Tú eres. ya tú eres o tú estás right? You are not or you are not. What is the meaning? Tú no eres o tú no, no eres. Tú no eres o tú no estás. O usted no es usted no está. ¿Ya? O si es en plural, ustedes son o ustedes están. Now, here we have two kinds of negatives. En este caso, miren. Tenemos dos clases de negativos. Ve acá, dice, You are not. Acá le eliminamos la A y le ponemos la apóstrofe. You are not. Y aquí le quitamos la O y le ponemos la apóstrofe. Entonces aquí tenemos dos tipos de negaciones. Y las dos son correctas. Puede utilizar cualquiera de las dos. Vaya, aquí dice, You are not. You are not or you aren't. You are not or you aren't. Both are correct. Yeah? Elimina la A o elimina la O. You are not or you aren't. Next one. Here we have the first example. She's wearing shoes. She's wearing shoes. Como acá la fórmula dice. El presente continuous es le agregamos ing, que es el ing. ¿Qué significa el ing? Es, significa ando, yendo oendo. Todo lo que termina en ando, yendo, cantando, riendo, corriendo. ¿Ya? Eso, eso significa, es lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, eh, el verbo jugar. Como digo jugar jugando, ¿verdad? Jugando. Play. Cantar y yes. play and playing. Cantar. Sing and singing. Sing and singing. Leer read. read and reading. En and reading. Ya. Yeah. Study. Estudiar. Study. Studying. Studying. Studios. Studying. Ya. Es, es el presente continuo cuando usamos el ing que lo convertimos en una acción que está sucediendo en el momento. The action is happening now. Right? Now. She is wearing shoes. What is the meaning of in this sentence? What's wearing shoes? She's wearing shoes. What is the meaning? Ella está usando zapatos. Ella está usando zapatos. Miren, es el wearing, el plus ing. ¿Ya? She's not, o oh, she isn't wearing boots. Ve acá. Acá el, 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 la i es la que omitimos. Omitimos la i y le ponemos la apóstrofe para hacerlo negativo porque lleva el not, el not que va después. She's not. El not lo convierte en un negativo. She's not y she isn't. Both are correct. Los dos son igual correctos. Puede escribir así: she's not o she isn't, omitiendo la o o omitiendo la i. She's not o she isn't. In this case, what is the meaning of in this sentence she's isn't wearing boots? What is the meaning? Ella no está usando botas. Ella no está usando botas, exactly Ella no está usando botas. Now, we are, we are, we are, we are not, and we aren't. What is the meaning of we are or we are? Son, somos. Nosotros somos o nosotros estamos. O somos o estamos, right? Now. I we can... are not. We are not or we aren't. Sí. What is the meaning? Nosotros no somos o no estamos. No somos o no estamos. They are or they're. What is the meaning? Ellos, ellos son o ellos, están. ellos, no son, ellos no están. O ellos están. They are not or they aren't. What is the meaning? Ellos no son, ellos no están. Exactly. Now, it's Snowing. It's snowing. Snow es nieve, es nevar. But if we include ing, aquí lo convierte en un presente continuo. Dice, está nevando. Por ejemplo, si estuviera lloviendo en este momento, decimos, it's raining. A rain, que es lluvia, le agregamos el ing. It's raining. Está lloviendo. ¿Ya? Yeah? Ando, endo, yendo. es la terminación del del ing, right? Now. It's not this it's not it is raining. What is the meaning of this one? It is and raining. No está nevando. Mm. No, está, no está en este caso es lloviendo. Lloviendo. ¿Perdón? Yes, yes. It's snowing. It's not it is isn't raining. No está lloviendo. Está nevando. No está lloviendo, right? Sure. Now, this is another structure. There is conjunctions. Las conjunctions esas significan conectores. They are connectors. For example, En Isa connector, En bat y del connector. Son las palabras que los, nos ayuda a conectar. Por ejemplo, like, for example, is I say eh, Eric en Manuel. Eric en Manuel. Digo, Eric y Manuel, ¿verdad? Ese I es un conector. ¿Por qué? porque estoy uniendo los dos nombres, ¿ya? If I say, Eric study, Eric is studying English. Eric is studying English. Eric está estudiando inglés, inglés but Manuel no va man manuel no ese vat dice pero manuel no eric está estudiando inglés pero manuel no ese vat significa pero ¿ya? Son conectores. Hay, hay otros, otros conectores también, pero hoy vamos a estudiar solamente estos dos. El en que significa y y el BAT, que significa pero. ¿Ya? For, here we have an example. Here. Vamos a usar este de arriba, miren. Subject is she's. Is she. El sujeto es she, ¿verdad? Ella. El verb to be is, is. she's. This is the verb, wear. Ese wear significa vestir o usar en ropa. Right? vestir o usar cuando es ropa y aquí le agregamos el ing solo wear significa vestirse o usar en ropa y le agregamos el ing se convierte en un presente continuo digo es ella está vistiendo o usando el complement shoes vaya miren aquí está la fórmula subject verb to be Plus ing, plus complement. Here. Plus complement. Esa es la fórmula y aquí está. Mire, she is wearing shoes. She is wearing shoes. Ella está usando zapatos. Ya, primero siempre va a ir el, el subject, el sujeto. After, verb to be. that is am um, is or are next verb in this case is wear plus ing is wearing plus complement el complemento right now we use the present continuous to talk about activities at the moment of speaking Dice que usamos el presente continuo para hablar acerca de actividades de las cuales estamos hablando en el momento. Estamos mencionando en el momento. Yeah? For example, the children are sleeping now. Yeah. The children are speaking right now. Sleeping. Sorry. Right now. What is the verb here? The verb is sleep. El verbo solito es sleep, that It means dormir, right? But if we add -ing, what is the meaning? Durmiendo. Durmiendo. Dur Excellent. Durmiendo. And then here, the children are sleeping right now. Dice los niños están durmiendo en este momento. Right now, ahora o en este momento, ya. Yeah? The children are sleeping right now. Están durmiendo. Now, you can use present continuous when you talk about future plans or arrangement. What is the? Tell me. Planes futuros. Planes futuros, planes o arreglos. Algo que usted esté planeando hacer en el futuro. Yeah, for example, what are you doing next week? This verb is do. What is the meaning of do? Significa hacer, right? But if I add -ing, what is the meaning? Haciendo. Haciendo, Haciendo. excellent. Haciendo. Do, hacer, and doing, haciendo. And then the question is, what are you doing next week? What are you doing next week? ¿Ya? Aquí usted dice, ¿qué estará haciendo la próxima semana? ¿Ya? También para eso se puede usar el presente continuo. Para Está hablar bastante. sobre planes futuros. y yes para hablar plan de futuros. Pero como todavía no hemos visto las estructuras en futuro, no les voy a preguntar, pero este es un ejemplo, un ejemplo que les puse, ¿ya? Para que vean que también se utiliza en el futuro para hablar del futuro. Right? In this case conjunctions it are and and but, right? right. Now next This is the present continuous form. It's the same information that I told you, but this is a, a little review. Now, okay. Here are positive questions, negative, short answers. es lo que lo que hemos estado viendo pero this is a little review using the present continue in number in first one it's positive I am or oh, I'm please read one two three now I am I am I'm I'm I'm, I'm. I'm. you I'm. are I'm you are you, are. you are. You're. You. He's, oh, you. he's. He's. he's, he's she's. She. She's. She's. It is. It it's, is. It's. It's. We are. We are. We are. We are. They are. they are they are they are, they are. Yeah. now this is an example she's working oh she's working what is the meaning of in this case she's working ella está trabajando ella está trabajando because the verb is work but when we add ing is working trabajando yeah now You are working. What is the meaning of you are working? Tú estás, tú estás trabajando, trabajando. Tú estás trabajando o usted está trabajando o ustedes están trabajando. Now, negative. I am not or I'm I am am not. not. Repeat I please. Huh. I am, not. I am, am not. not. I am not. Are I am not. I am not. You are not. You, you are, are not. You aren't. You are. He's not. He He's is not. not. He isn't. He isn't. She's not. She's He's not. not. Isn't. She isn't. She isn't. It is not. It he is not. not. It, isn't. it, it, it isn't. isn't. We are not. We, we are, are not. We aren't. We we are are they not. are not. They are, they are not. not. They aren't. They, they are aren't. As an example, she isn't working. What is the meaning of she isn't working? Ella no está trabajando. Ella no está trabajando. Very good. Now, as a question. In, in a question, always put in first, in first, put first the verb to be. ¿Cuál es la forma del verbo to be? Am, um, is, and are. Siempre eso va a ir primero cuando vamos a hacer una pregunta con el verbo to be. Siempre va a ir el verbo to be al inicio, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Ya? Esa estructura ya la vimos en las clases anteriores. Now, if I say Am I working? is a question. Miren. Am I working? What is the meaning? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Am I? No digo I am working. Porque si digo I am working. Estoy es una pregunta afirmativa, o sea, no es una pregunta, sino que es una oración afirmativa que diría Estoy, diría Estoy trabajando. Es una afirmación, pero en este caso es una pregunta. Si es pregunta, vamos a poner siempre el verbo to be a primero, sí. right? Allí, y después Ahí no, no sería estaré. ¿No sería qué? Estaré trabajando. No, porque dice Amai, ¿qué significa amai? Yo soy o yo estoy. Yo no, soy sí. o yo estoy. Entonces dice, ¿estoy yo trabajando o estoy trabajando? Ya, estoy trabajando. Now, number two, are you working? What is the meaning of are you working? ¿Estás trabajando? Está, Está usted trabajando ya o están ustedes trabajando? Are you, miren el ar va primero y el sujeto va after, va después. Are you working now with he? Is he working? ¿Está él trabajando? Is he right? Now is she working? What is the meaning? Is she working? ¿Está ella? está ella trabajando. Está ella trabajando. ¿Está ella trabajando? ¿Está ¿Está trabajando? Is it working? Is ¿Sí? it working? Está, ¿Está working? trabajando. Está, right? Está trabajando. Now, are we working? What is the meaning of this? Are we working? Are Estamos we... ¿Estamos trabajando? estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿O estamos nosotros trabajando? Are we, nosotros, verdad? Que somos más, ya. Are we working? Estamos trabajando. Are they working? Están ellos. Están ellos, ¿Están ellos trabajando. Now, as a short answers. en short answers, solamente. Como preguntamos con él, ¿am I? Entonces la respuesta va a ser I am. Si preguntamos con are you, si le damos vuelta, you are, ¿verdad? Entonces su, su respuesta corta va a ser you are. You are o you are not. Si, si me están preguntando con el he, con el is he, la respuesta va a ser he is. Porque me están preguntando de él. Ese es el, el secreto de esto. Si me preguntan algo de ella, is she working? La respuesta va a ser she is. Yes, she is. Una afirmación o una negación. For example, here, is she working? Está ella trabajando? Yes, she is. Sí, ella está. Es una afirmación. Yes, she is. Y si es negativo, no, she is not o no, she isn't. No, no she she's is not o no, she isn't. No, ella no está trabajando o no, ella no está trabajando, ¿ya? Yeah? No, she is not o no, she isn't. Now, in this, are we working? ¿Estamos nosotros trabajando? Yes, we are. Sí, nosotros estamos trabajando. Ya. Yeah. No, we are not. O oh, no, we aren't. No, no estamos trabajando. Ya. Yeah. Está mal que diga solo no, no. Y quitar el we. No, what? No, la, el negativo. No, arno. Uh -huh. No, ahí sí, ajá, y ahí no va, tiene que ser completo porque tiene que ir el sujeto, ¿ya? El sujeto va, va primero y luego va el complemento, va, va la negación, ¿ya? Primero va el no o el yes, ya sea la si es afirmativo el yes y si es negativo el no, luego va el sujeto, que no podemos dejar de poner el sujeto, luego el complemento que en este caso es la negación, are not, ¿ya? cuando son cortas. ¿Ya? Yeah. ¿Another question? ¿Another question? ¿Ya? Yeah? Eh, sí, yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, cuando usted dice de cuando una pregunta va como de forma contractada, el she's. ¿Ya? Sí, el ¿verdad? Mm -hmm. Sí, yes, este, así como aquí. Ajá, eh, para responder. Ahí eh, sería, por ejemplo, de forma contractada o se pone she is". O sí, sea, ¿en es... qué momento, se, o sea, no sé si me explico, ¿en qué momento lo podemos poner de forma contractada o de forma normal? Se podría decir. Sí, en cualquier momento usted los puede utilizar porque los dos son correctos. El she is not o el no she isn't. En cualquier momento, pero casi siempre se usa en forma contractada porque es más rápido. Si yo digo, no, she is not, no, she isn't, es más rápido. Uh -huh. Entonces, la mayoría de veces, si usted escucha conversaciones o varios audios, casi siempre utilizan el isn't porque es más, es más corto. Es más corto. Por eso se llaman short answers porque son cortas. Yeah. por eso casi siempre se utiliza este las dos puede utilizar y las dos son correctas gramaticalmente ok, yeah. pero you. para hablarlo es más rápido este listen mm -hmm. así hacerlo contractado yeah. ok Thank you. ok, you're welcome another question no and no. then continue with with some exercises let me see Ok. Here, let me see. Le voy a dejar este para después. Vamos a ver este otro. Ok. Vamos a hacer unos unos ejercicios acá del present continuo. Because it's very important to practice. Se lo voy a poner acá. And. It is important you tell me some examples. Eh, piensa en algunos ejemplos porque los vamos a poner, ¿ya? Piénselo como pregunta para que podamos hacer el yes, no question en forma contractada, la short answer. Please, tell me the first example. Un example okay like this she's working is an example but tell me another another example okay is he playing soccer is he playing soccer okay this is a question is he playing soccer Tell me uh, an affirmative answer, short answer. Yes, he is. Yes, he is. Tell me in negative. No, he isn't. No, mm -hmm. he isn't. Yeah. Aquí decimos en forma afirmativa, and here we have negative answers, short answers. Miren. Bien. aquí estamos usando la short answer y estamos viendo usándolo como pregunta ya ok another can you tell me another example we are studying right now we are studying english right mm -hmm. now ok What kind of sentence is this? ¿Qué clase de pregunta es? Es una afirmación, es una pregunta normal o una pregunta una oración negativa. ¿Qué clase es? Afirmativa, oración afirmativa. Yes. Why? Eh, because. Because. el sujeto. Es una afirmación. Es una afirmación, right? Dice, nosotros estamos estudiando inglés en este momento o ahora, right? We are studying English right now. Como digo ahora? Nosotros no estamos estudiando inglés en este momento. Esta misma pero we are negativo. Up. We ¿Sí? aren't. We aren't. Are what? Studying that English, English right now. Right english now. right now excellent yes we are in, we are studying english right now and we aren't studying english right now can you tell me another example are you studying english right now are you studying english right now right now tell me negative, enzo. Uh, dígame, dígame que no, y dígame que está haciendo otra cosa. okay. No, are you I am not. No, i'm not, you are not oh. studying right now. okay, no, i'm not studying english right now ahora dígame, esas son las answers, pero ahora dígame qué está haciendo, como no estoy estudiando inglés, qué está haciendo, ¿ya? Teacher. ¿Dale, tell me. Y ahí no sería Estudio, es, eh, es, estudi está estudiando no sería studying. Yes. No, I'm not studying English. Ah, sí, aquí lo, no sí yes. No le puse. Are you studying English right now? Yes. Thanks for the observation. And then, no, I'm not studying English right now. Pero como no estoy estudiando, dígame algo que están haciendo. Ok. I'm, I'm playing. I'm playing. What? Video games. Video games. Ok. Más interesante, ¿verdad? It's interesting. Are you studying English right now? No, I'm not studying English right now. I'm playing video games. Él se está divirtiendo con los video games. ¿Ya? Yeah? Tell me another. Another example. Is she sleeping? Is she sleeping? Tell me a short answer. Affirmative short answer. Yes. Yes. yes, she's. what? yes, she is. in negative? no, she is not. no, she is. no, she is not. yeah. now, si, si aquí decimos. no, she isn't. si decimos que no, dígame qué está haciendo. dígame otra. qué está haciendo si, si decimos que no aquí. she's what? She is eating She what? Eating, comiendo Eating, ok She is eating Ya, yeah. ella no está durmiendo Está comiendo, right? Now, do you have any questions for this part? Eh, no. Yo tengo una pregunta Yes, tell me Hay algunos verbos que, que no se les puede agregar el ING o a todos? No, hay varios verbos que no se puede, pero esos son otras estructuras que las van a ver después. Ahorita, ah. ajá, no, le, no les doy mucho de esto porque tienen que ver otros temas, pero a medida ustedes van avanzando en el idioma, se les va enseñando, porque el presente continuo... Tiene varias estructuras, se usan con diferentes, con el past participle y con otros, con el futuro, y son ya otras estructuras gramaticales, pero sí hay varios verbos, por ejemplo, hay, hay sentimientos que no le podemos agregar el ing, hay varios, pero los van a ir viendo poco a poco, ¿ya? Pero entonces a los más comunes, el ing sí si se les agrega. Sí, a los más comunes sí. Si gustan, yo se los puedo enviar, se los puedo enviar como material extra, pero para no confundirlos, eh, solamente les estoy dando lo, lo básico, porque es el primer módulo que están haciendo, ¿verdad? Pero sí Thank hay you. varios. Hay varios que no les puedo agregar, ¿ya? Thank you. Okay, you're welcome. Now, continue. Present continued with yes, no question. Eso es lo que acabamos de ver básicamente. Vamos a hacer otros ejercicios. Miren, aquí. Are you wearing a suit? What is the meaning of suit? Traje. 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 And then what is the meaning of this sentence? Are you wearing a suit? What is the es, meaning? Estás usando tra un traje. Estás usando un traje. What is the affirmative? The short answer affirmative? Yes, yes I, am. I am. Yes, I am. Wearing negative? No, no I'm, I'm not. not. No, I'm not. Okay. Is she wearing boots? Is she wearing boots? Ella está usando botas? Yes. Está ella usando botas. Is she wearing boots? Está ella usando botas. Yes, she is. No, she isn't. no, oh, no, no, she's not. Oh, no, she isn't. Number three, are they wearing glasses? No, are they? they. Ok. No, no. For example, puedo puedo sustituir they como they es el sujeto puedo sustituirlo por nombre, ¿verdad? Por eso se llaman pronombres. For example, are Eric and Manuel wearing glasses? Vean a Eric y Manuel en su cámara and tell me the correct answer. ¿Are they Eric and Manuel glasses? No, they are not. No, they are not, o no, they aren't. Ya. Vaya, y si uso aquí, un, si uso un conector, vamos a ver aquí, Vaya, miren, aquí está la fórmula, siempre, ¿ve? Del verb to be. Verb to be, ¿Are you listening the class? ¿Está usted escuchando la clase? ¿Are you listening the class? Another example. ¿Are they reading the book? ¿Están ellos leyendo el libro? Ya, yeah. this is the, the what, this is the, fórmula, el verb to be, el subject, el verb, plus el ing, plus el complement, and question mark. Cuando es pregunta, ¿verdad? Sabemos que le vamos a agregar la question mark al final. Aquí le voy a agregar en la fórmula, plus question mark. Aquí se la voy a poner, ya, ¿Yeah? Porque cuando es pregunta, siempre tiene que ir al final, si no, deja de ser una pregunta, ¿right? Now, vamos a usar un, un ejercicio. Podemos usar los conectores, el I y el BAT. Analyze one. Using and conjunctions. Vamos a ver, Use, using and. Use conjunctions. Vamos a usar esto, los conjunctions. ¿Cuáles eran los conjunctions? Um, and, but. and, and, but. And, and, but, yes, conjunctions. And, but, okay. Now, one example, Lilian is. Listening to music. Lillian is listening to music, comma. but Reina is reading an English book. Yeah, an English book. Lilian is listening to music, but Reina is reading an English book. ¿Ya? Yeah? Lilian está feliz escuchando música, pero Reina está leyendo el libro de inglés. ¿Ya? Yeah? Ya. Yeah. Now, can you tell me another example using but or en? please? Analyze. And tell me one example. Piensen en alguno y me lo dicen. Using en o using but, Cualquiera de los dos. My son. My son. Is watching Is watching TV. TV. Yeah. And my wife. And my wife. Listening, listening to music. Is listening to music. Miren, y mi esposa está escuchando música. Mi hijo está viendo televisión y mi esposa está escuchando música. Excelente. Another. Tell me another example. Francisco is driving, but Edgar is. Listening the class. But Edgar is listening the class. Nice. Another one. I am eating pizza. I am eating pizza and, and drinking and beers. Drinking beers. Ok. Estoy comiendo pizza y bebiendo. ¿Qué? Cerveza, ¿verdad? Ok. And drinking beers. Another. Another, please. Vamos bien hasta el momento, ya le han entendido o tienen alguna duda para ayudarles más, es claro, OK. Yeah. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de esto? O me dan otro ejemplo? Veamos el último ejemplo y vamos a ver si tienen dudas también de los demás temas de los vistos esta semana. I am studying English. I am studying English. Uh, my husband is working. And my husband is working. Excelente. I'm studying English and my husband is working. Estoy estudiando inglés y mi esposo está trabajando. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Es easy o difficult to you? ¿Es easy, right? Yeah. Sí. Yes. yes. Ok. Mm -hmm. Acá la, la, la clave es que usted va a saber cuándo va con. Cuando, ¿verdad? Cuando es una pregunta que siempre va a empezar con el verbo to be, ya sea is, am o are. Luego ve el sujeto, el verbo y el complemento. Now, here we have present continuous and negative. Esto es lo que, lo que ya vimos también, ¿verdad? Que son los negativos en las conjunctions. Aquí se los puse de nuevo por, por ejercicio. Now, here, ya Es lo que ya, lo que ya vimos. Here we have we make negatives by putting not or not after am, is, or are. ¿Qué significa? Acá le voy a poner aquí. Change the color. Vamos a utilizar siempre. Vamos a hacer los negativos poniendo el not. O el not, así, eh, poniéndolo completo o con apóstrofe. Después, after, después, the am, is, o are, que son las formas del verbo to be. As an example, I'm doing that. Yo no estoy haciendo eso. You aren't listening to music. Usted no está escuchando música. Can you tell me another example? So Using negative? Uh, she is okay. not dancing. She okay. isn't. She isn't. She isn't. What? Dan dancing. She isn't. She isn't dancing. Okay. What is the meaning of? ¿She is dancing? Ella no está bailando. Ella no está bailando. Ya. Yeah. Another example. Um, ¿Cómo lo hago? Pregunta. Is, is she not dancing? Si es una pregunta, decimos, ¿Is she dancing? Esa es una pregunta que decimos. ¿Is she dancing? ¿Está ella bailando? ¿Y si es? ¿Si es en, 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 en positiva? ¿Cómo es? ¿Yes? Y yes, yes, no, she ¿Yes she is? ¿O no she is? ¿Yes she is? ¿O no she isn't? ¿Ya? Yeah. ¿She is dancing? now another 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 example um, are they play basketball are they play basketball By, this is a question for playing Vamos a utilizarlo con el ING. Are they playing basketball? Are they playing basketball? O le podemos poner nombres. Pongámosle nombres. Vamos a poner a, a Stephanie Endelmira. Ok. Are Stephanie Endelmira? Playing basketball. Are Stephanie and Delmira playing basketball? ¿Está Stephanie y Delmira jugando basketball? ¿Cómo digo en negativo? No they not No they what? No they not. No they no, no, aren't, aren't. o oh, no they are not. They're. Ah, pues díganme qué están haciendo, ¿ok? Pongámosle algo, ¿qué están haciendo si no están jugando basketball? They are studying. We, we They. are. They are. Nosotras. Porque estamos, estamos eh, utilizando el ellos. ¿Cómo es Stephanie y okay. Delmira? ¿Ya? ¿Están Stephanie y Delmira jugando básquetbol? No, ellas no están jugando básquetbol. They are, ellas están qué? They are ellas what? Están, swimming uh -huh. in the pool. Nadando. They Lumbriando. are swimming. No. Ah. <laughs> 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 they are swimming, right? They are swimming. Okay, another example. Okay, another example. Is the T-shirt telling a joke? Is the T-shirt telling, okay, telling a joke? joke. No, a Okay, is the T-shirt telling a joke? No, she isn't. No, she isn't. And then, then. Entonces, ¿qué está haciendo? No, she isn't. Tell me. She is telling the class. She is teaching. Teaching. Teaching the class. The English class. OK. She is teaching the English class. Ella está enseñando la clase de inglés. ¿Ya? Yeah. Is easy or no? Is, is it complicated or no? No, I think no. OK. Traten de hacer ejercicios en su cuaderno. Ella, mañana que tienen libre o el fin de semana, traten de hacer los ejercicios. Y si tienen duda, mándenme, lo tomen una foto y me lo manda. Y yo se lo voy a revisar y se lo voy a corregir si es necesario, right? Pero traten de hacerlo, eso les va a ayudar mucho. Ya, traten de hasta hacerlo. Hasta esta clase vamos normal. a subir en la plataforma, teacher. Sí, hasta esta clase, que con esta terminamos toda la unidad, la unidad 4 la sección 4 Son pocos, ahora son pocos los que van a subir. Tienen hasta mañana a la medianoche para enviarlo. Son como cuatro ejercicios, creo yo. ¿Cómo van con eso, teacher? Yo he tenido problemas con la plataforma. Ah, ¿logró no, entrar ahí? Vi su mensaje. No, no eh, logro ver las imágenes. No me salen las imágenes de los colores, ni de las personas, ni nada de eso. Ah, pero ¿verdad que estaba bien? ¿Usted lo estaba viendo bien o no había entrado a la plataforma? ¿Cómo no? Lo estaba viendo bien. Eh, hasta hoy me dio problema. Ok. Eh, quizás reinicie su máquina o, o, en qué, o en qué ve la clase en su teléfono. La clase la hago en el teléfono, pero los ejercicios la hago en máquina. Vaya, hagamos una cosa. Reinicie su máquina y vuelva a entrar. Si no le funciona o le sale igual, tómele una foto y me la manda. Y yo voy a reportarlo para que puedan ayudarle. Perfecto. Gracias. Po podría ser que sea la máquina o el teléfono. Si usted ve que en, en la máquina no logra entrar y en el teléfono sí, entonces es la máquina. Pero podemos hacer esa prueba haciendo un reinicio. A veces funciona. Y okay. no, si, no, si no le funciona, entonces me avisa. Los demás, ¿cómo están con los ejercicios? ¿Are they easy or difficult? ¿Están difíciles o fáciles? ¿Yes? Vaya, ahora solo... Eh, tenemos dos minutos. Díganme qué les han parecido las clases hasta hoy o si sienten que necesitamos mejorar en algo. Honesty. Creo, teacher, que usted nos hace mucho más fácil el trabajo porque es muy bien explicada la clase. Ok, me alegro entonces. Alguien que sí, tenga otra opinión. Eh, quiero compartir que mmm, yo no, no, no sé pues nada, nada, nada de inglés y, y eso se me hace difícil participar porque sí le comprendo cómo va estructurada, digamos, la oración, pero no le puedo como participar porque no tengo mucho dialecto eh, de, de palabras en inglés. Y anteriormente una vez me inscribía a unas clases de inglés que de verdad que salí corriendo porque no entendí completamente nada. No sabía ni cómo hacer las tareas y de verdad que me siento que con usted eh, eh, voy aprendiendo despacio, pero sí le comprendo. Entonces, eso me ha gustado de usted. Ok, vaya, vamos a hacer una cosa, Lilian. Usted nunca se dé por vencida, nunca, nunca. Eh, cuando hay a veces a uno le cuesta algo, por ejemplo cuando uno va a la escuela que le cuesta matemática, dice uno, ay, matemáticas, pero a él, cuando a uno le cuesta algo es a la materia que más se le debe meter. Entonces, la invito a que usted nunca se dé por vencida, siga luchando, porque en cada clase usted aprende algo nuevo. Y cuando, cuando tenga dudas así, escríbame. Y si usted me dice, mire, ¿y cómo puedo decir eh, algo? Y me dice una, una oración, ¿cómo puedo decir esto? Yo se la digo, yo le puedo ayudar con eso. Para que usted en su cuaderno anote, por ejemplo, ahorita que hemos visto esto, ya eh, sabe cómo va la estructura, trate de hacerlas y si no logra alguna palabra, me dice. Y, y para que usted haga más ejercicios en su cuaderno y así lo va, lo va a lograr dominar más, va a ir aprendiendo todas las palabras que se van presentando en el camino. Así es, Pero así muy es. bien, la felicito porque gracias. está en este camino y no hay peor lucha que la que no se hace. Así es, ¿verdad? gracias. Tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Y de mi parte, pues este grupo me encanta porque son participativos. ¿Ya? Y yo les dije en un principio, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de equivocarse, si así aprendemos, ¿ya? Todos aprendemos unos de otros. Yes, teacher. Okay. Now and then traten de, de repasar el fin de semana todo lo que hemos visto o las dudas que tengan, si tienen eh, dudas de los temas que ya vimos, también pregúntenme, porque ya esa semana que viene sería la última para terminar el módulo. Y me gustaría que todo les quede bien claro, porque estas son las bases del idioma. Haga un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y cualquier duda, no importa de qué tema sea, de lo que hemos visto, ustedes me dicen para que les quede todo bien claro. Y la otra semana ya vamos con el, con el nuevo tema. ¿Ya? Ok. okay. Enjoy your weekend. Enjoy you. semana. Thanks. Y ya vamos entonces ya el, el, el lunes, ya con el nuevo tema. Entren a la plataforma para que puedan estar escuchando las conversaciones. Right? Okay. good night. Okay. Good night. Have a nice night. night. God bless you. God bless you. Take care. See you.